Hola muchachos, ¿qué tal? Yo soy Elinmar, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video de Shein, pedí bastantes cositas de Shein. Muchachos, toda esta ropa que pedí suman alrededor de 8 mil pesos, bueno, arribita de 8 mil pesos. Una cosa así, que viene siendo como $350, $360 por ahí. La verdad no tengo ni la menor idea de cuánto anda ahorita el dólar, así que no les puedo decir la cantidad exacta, pero más o menos por ahí de $350, $360 vienen siendo 8 mil pesitos mexicanos. Ahora muchachos, antes de comenzar con este video, este video es una colaboración con la página de Shein. Saben que me gusta ser 100% honesta con ustedes. Y pues sí, solamente quería decirles eso por si hay dudas de si este video es en colaboración o si no. Bueno, sí, sí es en colaboración. Pero recuerden que yo siempre les digo la verdad de toda la ropa. Les digo sobre la calidad. Les cuento si me gusta, si no me gusta, si me quedó, si no me quedó. Así que aunque este video sea en colaboración, no quiere decir que no les vaya a contar la verdad sobre la ropita que pedí. Otra cosita más es que no solamente pedí ropita, también pedí otras cositas que ahorita se las voy a mostrar. Esto lo voy a dejar para el final del video. Primero les voy a mostrar la ropita que pedí. Así que vamos a comenzar. Primero que nada pedí esta blusita de aquí, que es color así gris, súper súper bonita, me encantó la tela. Esta sí se las recomiendo un montón, viene la tela de excelente calidad, es algo que me gustó muchísimo, aparte de que es pegadita al cuerpo, pero no andas como chorizo mal amarrado, no, o sea, andas a gusto. Está muy bien para el diario también, para salir con una chaqueta, muy padre, muy muy padre, se las recomiendo un montón. Esta me la pedí en talla XS. También me pedí este otro top de aquí, y este ya les subí una foto con él en Instagram, si la quieren ver se las voy a estar dejando por aquí por la pantallita. Y es un top que personalmente me gustó muchísimo cuando lo vi en la página, y también puesto se ve súper súper bonito, me encantaron los colores, está bien padre. Este me lo pedí en talla XS, también la tela se siente muy muy buena calidad, si lo quieren pedir se los recomiendo muchísimo. Viene muy bien de la parte de enfrente, el escote es súper sexy, súper sensual, muy pretty pretty. Después me pedí este vestidito de aquí, que es así súper casual. Este ya me lo puse dos veces y me gusta bastante porque es súper cómodo, me siento muy a gusto cuando lo traigo puesto. Por cierto, si me escuchan la voz un poquito rara, es porque ando con la alergia, todo lo que da. De verdad, traigo la nariz pero bien tapada. Pero bueno, sí, se los recomiendo un montón. La tela también viene súper bien y es de esos de tela tipo elástica. Y este lo pedí en talla XS. De lo largo también viene bastante bien. Otros vestiditos muy similares a ese que me pedí fue, bueno, este de aquí de raya, solamente que en otro color, pero es el mismo estilo, así viene igual de lo largo. La tela es diferente. No, de hecho, a ver, un momento. Ok, la tela sí viene un poquito similar, no es la misma tela, pero este también se estira. La tela es un poquito más gruesecita que el anterior, que el negro. Y este de aquí me lo pedí en talla XS. Es de rayas de colores, me encantó, también se ve muy bonito. Otro que también me pedí así similar a esos, pero con una tela un poquito más delgadita, es un poco más fresquita. De hecho, esta tela viene bien transparente, pero de todas maneras me encantó porque es así de ese estilo tie-dye. Ya saben que batalla un montón para pronunciar eso, pero bueno, es tipo tie-dye y me encanta ese estilo, de verdad. Muy para la playa, muy para el diario, muy para andar en tu casita también, súper cómodo. Este me lo pedí en talla XS. Solamente que si les gusta y lo quieren pedir, tomen en cuenta que viene un pelín transparente. A mí me gusta utilizarlo con un bra que sea así como color nude, un chonino que también sea color nude, para que no se note así tanto, tanto. Después también me pedí esta blusita aquí, que ya manché de maquillaje, muchachos. Ahí no sé si puedan ver, si le ven una mancha blanca es porque ya la manché cuando me la estaban midiendo, pero también me gustó bastante, me encantó el color. Me la imaginaba un poquito más como pegadita al cuerpo, viene tantito así, ¿cómo les diré? O sea, viene flojita, pero no mucho, o sea, está bien, también es de esas de las que andas bien a gusto con ella. El escote personalmente me gustó muchísimo, la calidad de la tela también súper bien. Me la imaginaba una tela más delgadita, pero no, viene bastante gruesecita, y esta me la pedí en talla XS. Después también me pedí este crop top, o bueno, no es crop top, es como un top, pero es así, es súper sexy, este me encanta, de verdad. Este te lo abroches por la parte de enfrente y queda bien bonito, es color blanco con tirantes y no trae copas. Me hubiera gustado que tuviera copas porque sí se transparenta bastantito, pero digo, te puedes poner una de esas copas que vienen así como con pegamento en la parte de enfrente y ya está, asunto arreglado. Lo que es la tela viene un poquito así tipo spandex, pero no viene delgadita, o sea, viene bien. Después me pedí este conjuntito de aquí que también me gustó un montón, es así color rojo, se ve tan lindo, y cuando me lo medí fue como que, oye, necesito estar en la playa ya, porque es de esos conjuntitos de los que son perfectos para andar en la playa, para andar en el mar. Súper, súper lindo. La tela también es un poquito transparente, pero me encanta porque es bien fresquita. No es de esa tela de la que te andas acalorando que digas tú, ay, juela, ya no aguanto. No, no, no. O sea, esta tela viene muy bien. El shortcito, la parte de abajo se estira bastante bien. Eso me gustó. El elástico no es muy apretado. De hecho, el elástico está muy cómodo y eso me gusta porque no es de esos elásticos de los que sientas que te aprietan y que andes muy incómoda, no. O sea, este elástico estira, pero estira muy bonito. Y viene un poquito
poquito, bueno, yo que soy chaparrita se me quedó un poquito rabón, pero de todas maneras me encantó mucho. Y este me lo pedí en talla S. También me pedí esta otra blusita de aquí en color así, bueno, es de rayas, azul marino con blanco. La calidad de la tela también me fascinó demasiado, es de esa tela tipo stretch. También mucha de la ropa que pedí en este haul es tipo stretch la tela, y esta me la pedí en talla XS, es pegadita al cuerpo como pueden ver. Después me pedí este vestidito color blanco de aquí. Este sí les voy a decir que me lo imaginaba diferente, muchachos. Quizás, no sé, tal vez sea mi cuerpo, que no vaya con mi tipo de cuerpo. Siento como que se pierde un poco la cintura, me veo bastante pareja. No me encantó, o sea, está bonito el vestido, el vestido está muy muy lindo, pero no sé, como que fue de las cosas que menos me gustó que pedí, pero de todas maneras me gusta la calidad de la tela. Me gusta cómo es el vestido, cómo viene así el encaje, y luego en la parte de atrás es así súper, en la parte de atrás, en la parte de abajo es así súper bonito de holancitos. Me gusta, simplemente que no me veo con él, como que... Pero bueno, también me pedí esta blusita en color rojo con bolitas negras. También me gustó bastante. Este es del mismo estilo de la que les mostré en un principio, la moradita. Bueno, es igual, trae así mangas bombachitas. Y luego la parte de abajo, como que las mangas ya quedan un poquito más al cuerpo. Y viene también que te la puedes amarrar de la cintura. La tela también me encantó. Esta también se la recomiendo mucho si les gusta. Esta la pedí en talla XS. Ahora, también me pedí unos pantalones de mezclilla. El primero que me pedí es este de aquí de tiro alto. Es así. Y es muy lindo, la verdad. Que el color me encantó. Aquí se me manchó de salsa. Este ya lo utilicé una, bueno, ya lo usé una vez. Este lo pedí en talla XS y me quedó muy bien. Me quedó un poquito grande del tiro alto, pero pues yo soy muy chaparrita. Igual lo mando a arreglar en la parte del tiro porque sí me gusta cómo se ve, es muy lindo. Me encantó la calidad también de la tela, vienen muy bien. Y el diseño también del pantalón está muy, muy padre. También me pedí este otro pantalón de mezclilla, pero este es color blanco. Transparenta bastante. Y otra cosa es que se le notan mucho lo que es las bolsas. O sea, esto de aquí se transparenta un montón y eso no me fascinó. Aparte de que siento que una bolsa viene más chiquita que otra, lo cual me parece algo bastante extraño. No sé si me lo voy a poner, ando así como que dudosa porque la parte de las bolsas tampoco no me encantó. El cierre viene muy bien. Este me lo pedí en talla XS. El siguiente pantalón de mezclilla que me pedí fue este aquí. Este sí me quedó un poquito más grandecito. Pero de todos, la calidad de la tela del que más me gustó fue de este. Lo pedí en talla S, no recuerdo si había en XS, pero si había en XS, yo les recomiendo que lo pidan en XS porque viene un poquito amplio. Si es que son talla S, tiene así como que un poquito de elasticidad, lo cual me parece perfecto para el pantalón. El tiro me quedó súper, súper grande de este pantalón, mega grande. Creo que de todos, de este pantalón fue del que más noté que el tiro se notaba muchísimo, muy grande. Entonces, muy seguramente también lo mandé a arreglar. Después me pedí este otro pantalón más de vestir. Este es así color rosita de cuadritos. Este también me gustó mucho. De todos, el que mejor me quedó de la cintura fue este porque no lo sentí tan flojito. De hecho, lo sentí bastante bien, lo sentí ajustadito como me gusta. Me gustó también la calidad de la tela, todo viene muy muy bien. Este me lo puse con una blusita blanca que pedí en uno de los hauls pasados y se veía muy lindo. La verdad es que la combinación me encantó. Lo pedí en talla S. Después me pedí este vestido aquí, que ya tengo uno muy parecido y no sé por qué me volví a pedir uno bastante parecido. No es el mismo, pero sí se parecen mucho. Solamente que este de aquí viene sin bolsas y la tela es un poquito más delgadita, es como más casual. El que tengo es como un poquito más formal y este es más casualillo, más así como para salir a cenar, algo tranquilo. Y este me lo pedí en talla XS. La calidad me gusta, se siente muy bien y me encantó así el diseño. Viene pegadito, pero viene muy bien, no se siente apretado, no se siente tampoco como chorizo mal amarrado, no, no, no. Ahora también me pedí esta blusita súper casual, color negra con mangas bombachitas, que son así como tipo tul, muy bonita blusita. Esta también me encantó y esta me la pedí en talla XS. Viene un poquito flojita, pero viene muy bien. La calidad de la tela también me gustó. Después también me pedí este otro vestidito de aquí, que este ya me lo había pedido en un haul anterior, solamente que en otro color, y lo volví a pedir porque me encantó ese vestido, pero ese vestido lo regalé a una amiga. De hecho, ella me lo vio y me dijo que le había gustado mucho y le dije que se lo regalaba, que yo después pedía otro. Al principio como que estaba así como que no, ¿cómo crees? Y así, y luego le dije no, no te preocupes, yo pido otro, y se lo regalé. Pero no me quise quedar con las ganas de tenerlo porque me gustaba mucho. Y me pedí este aquí en color verde menta. También me encantó. Les voy a dejar una fotito por aquí porque ya subí unas fotos a mi Instagram hace mucho tiempo, hace un chorro de tiempo que subí esas fotos. Pero les voy a estar poniendo la fotito por aquí del vestido morado. Era un vestido color lila. Era color lila y este aquí es color verde menta. Es el mismo, solamente que como les digo, diferente color. Si escuchan ruiditos, es Molly que está aquí a un ladito mío. Y bueno,
Solamente quería hacerles eso por si se escuchaba de fondo algo, es ella. También me pedí esta blusita de aquí, que también me encantó un montón. Me encanta lo que dice, está bien, bien padre. Esta también es así, una blusita holgadita. La tela me fascinó, la pedí en talla S. La tela viene súper fresquita. Me encanta la tela, es así de esas que hasta se sienten a gusto para ir a dormir o para andar en tu casa, para andar casual. Súper, súper cómoda, de verdad, es de lo más cómoda. Me encantó la tela. Y lo que dice también. Señora Muñi, ¿por qué está haciendo ruido? ¿Por qué está haciendo ruido? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando, mamá? También pedí este vestidito de aquí en color mostaza. O bueno, es como más un amarillo que mostaza en sí, pero es muy bonito. Este me gustó, solamente que me lo imaginaba diferente. No les voy a mentir, sí me lo imaginaba un poquito diferente. De hecho, pedí un cinto que combiné con este vestido de aquí. También en este mismo haul pedí un cinto. Y justo quería ese cinto para ponérmelo con este vestido, pero el cinto me quedó un poquito grande, lo quiero mandar a arreglar. O sea, nada más es de hacerle un hoyito extra y hacerlo un poco más chiquito, porque sí me queda bien de la parte de la cadera, pero lo que es la parte de la cintura no me queda muy bien. Me queda grandecito, pero les digo, o sea, se puede mandar a ajustar y listo, o simplemente yo le hago un hoyito y ya está. Y bueno, lo combiné con este vestidito de aquí, viene muy bien, la calidad de la tela también viene súper bien. No lo siento tan transparente, se transparente pero muy levemente. Y este me lo pedí en talla XS. Les voy a mostrar el cinto con el que combiné ese vestidito, y es este de aquí, todavía no le quito la etiqueta. Pero sí me quedó, como les digo, un poquito grande de la cintura, de la cadera me quedó muy bien, pero en el último hoyito. Lo que sí debo decirles es de que he estado notando que últimamente, no sé si ustedes han dado cuenta, si es que han pedido en Shein, pero últimamente vienen las tallas como muy grandes, o bueno, más amplias de lo que normalmente ellos solían vender cosas súper chiquitas. De hecho, siempre me quedaban bien apretados, pero esta vez este cinto sí me quedó bastantito grande. Es muy bonito, se siente de muy buena calidad, me gusta. Ahora, otra cosita que me han estado preguntando un montón es que si están tardando los pedidos en llegar. A mí dos me llegaron súper rápido, de hecho toda la orden que hice me la dividieron en 4 paquetitos, dos me llegaron súper rápido como a la semana y los otros dos tardaron una eternidad, de verdad, o sea, tardaron un montón. Y estuve investigando y así, y es por todo esto que está pasando, que se están retrasando muchísimo los paquetes, pero nada, esperemos que todo vuelva a la normalidad prontito, digo, no pasa nada. Y ahorita creo que ya no se están tardando tanto porque escuché que solamente eran los pedidos que habían salido del mes de mayo, parece ser, no estoy muy segura, pero algo así leí por ahí. Pero si quieren pedir, solamente tomen en cuenta eso de que si se están tardando un ratito, se pueden tardar más tiempo, se pueden tardar menos tiempo, todo depende de la suerte que tenga uno. Yo, bueno, tuve no mucha buena suerte, dos sí me llegaron, como les digo, súper rápido, pero los otros dos sí tardan un poquito más. Y pues nada, muchachos, solo quería decirles eso. Ahora, también me pedí este otro vestidito de aquí, este me lo imaginaba un poquito más chiquito. Me gustan los vestidos que son así como sueltitos, holgaditos, para andar en casa, muy casual, pero este sí lo noté demasiado grande, gigante, de verdad, o sea, me quedó súper gigante. Es muy cómodo, con un cinto creo que la armaría súper bien, pero sí me gustaría como mandarlo a ajustar un poquito más. Este me lo pedí en talla XS y sin embargo siento que viene muy amplio. Después me pedí este otro conjunto de aquí, color turquesa. Este también me gustó muchísimo, de verdad. Creo que de todo lo que pedí fue de las tres cosas que más me gustaron de todo el haul. Yo sé que puede llegar a ser un poco tipo pijama, pero de hecho también para eso lo quiero como pijama. Esta es la parte de abajo, o también para andar en la casa súper a gusto. Es de esas cositas de las que me gustan para andar en la casa o para usar de diario, para ir por el mandado o cositas así, ¿me entienden? Y pues nada, es así la blusita. Bueno, la parte de arriba, la tela me encantó, se siente súper suavecita de verdad, y la tela está así como que bien gruesecita, de muy buena calidad. Esta me la pedí, bueno, este conjunto me lo pedí en talla S. Y también me pedí otra cosita para andar en la casa, me pedí este otro pants de aquí en color, bueno, es tie-dye. Y este me lo pedí en talla XS. Este sí les debo... A ver, déjenme ver si era XS porque ya ni recuerdo. Ok, no, es talla M, perdón. Lo pedí en talla M y este sí se transparenta bastantito. O sea, sí se te alcanzan a apreciar los choninos. Yo les recomiendo que utilicen de esos choninos, de los que no tienen costura, de los que vienen así como tipo pan... Creo que les dicen panties, o no sé si a todos los choninos les digan panties. La verdad no estoy muy segura, pero son de esos de los que vienen bien, bien delgadita la tela. Con eso no se transparenta tanto, y que sean nude. Que sean nude porque sí viene bien, bien transparentudo este muchachín. Pero me gustan los colores, digo, para andar en tu casa súper bien, súper, súper bien. Aparte que la calidad de la tela, muy buena, muy, muy buena. Y bueno, esa fue toda la ropa. Ahora les voy a mostrar otras cositas que no son ropa, pero que también pedí en la página de Shein. Y primero pedí estos zapatitos de aquí,
que me gustaron un montón. Bueno, son wedges, creo que estos se les llaman wedges. Me gustaron un montón, el color me encantó, es así como un rosita nude precioso. Estos me los pedí en talla 38 y me quedaron bastante bien, me gustaron muchísimo. Aparte de que se sienten bien suavecitos de esta parte de aquí, o sea, vienen muy bien, de hecho son muy suaves. Pero en esta parte de aquí se sienten como si trajeran un colchoncito o algo así, como para que andes más cómoda, que no te ande calando el zapato. Ya saben que a veces pues a uno le duele el pie cuando usa este estilo de zapatos por mucho tiempo. Pero esto es el colchoncito que traen, como que le dan un plus bien grande, la verdad. Se sienten muy, muy suaves. Ahora, también me pedí estas lucecitas. Bueno, son luces en forma de rosas, súper bonitas. Estas ya las puse, de hecho, en mi vanity, pero las quité para que ustedes las pudieran ver. Son así, se prenden de esta manera. Creo que no se alcanza a apreciar por tantas luces que tengo aquí, pero son así. De todas maneras, les voy a mostrar cómo se ven con las luces apagadas, una fotito por aquí, para que ustedes las puedan ver. Lucen muy bonitas, hacen ver tu vanity súper bonito. De hecho, las puedes poner donde tú quieras, así en repisas, como para decorar. Se ven muy lindas y vienen de muy buena calidad. Son de batería, por cierto. Después también me pedí estas otras lucecitas de aquí, que estas las quiero para las cortinas que voy a comprar. Todavía no las compro, muchachos, pero bueno, muy prontito las voy a comprar. Y pues nada, quiero adornarlas con estas lucecitas, así como para que se vea más brillante. No sé, me gusta porque se ven así como que súper acogedoras. Vienen con enchufe, pero vienen con un enchufe un poco extraño. La verdad es que se me hace que voy a tener que comprarle algún adaptador o algo así, porque no tengo este enchufe ahora mismo en mi casa, o quizás sí lo tengo y no lo sé. Pero bueno, es así el enchufe, no es como los que tengo en mi casa que yo conozca. Lo voy a intentar como quiera si no compro el adaptador. Por último, también me pedí estas, ¿cómo se llaman? Bueno, este es como para decorar. Me gustaría poner aquí, no sé, cositas así como perfumitos miniatura o labiales, no sé, algo así que se vea como que muy cookie, muy curioso. Me encantó, es así dorado. No sé si lo tenía de más colores, pero bueno, puedes poner muchas cositas ahí, como también tus pulseras, collar, lo que tú quieras, accesorios y así. Viene muy bien, de muy buena calidad también, bien macizo. Y pues nada, muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba y nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye.